¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles a través de La Peligrosa. Gracias por estar con nosotros. A toda nuestra gente que nos sigue y bueno, pues le doy la bienvenida a toda la raza en la Unión Americana, en la frontera, a toda mi gente en la República Mexicana y por supuesto en Centro y Sudamérica. Gracias por estar con nosotros y hasta donde llegue esta señal. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Bueno, les traigo un especial. Les voy a presentar a unos muchachos que ya los tuvimos por acá, pero bueno, quisimos repetir porque la neta me dejaron bien prendidos y como es viernes el día de hoy, pues ahora lo quiero hacer pues doble. Ahora quiero que vengan recargados. Voy a darles la bienvenida, mis amigos, bueno, ahí toca Roger Santos. Él es el acordeonista, está perro para el acordeón. Está Paco Aguirre en la batería. Está fregoncísimo. Paco, buenas tardes. Tengo también a Andrés Mascareño, está en el bajo quinto. Y por supuesto a Damián Mascorro en el bajo y voz. Ellos son los muchachos de Zona Blindada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola, saluditos. ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Sí nos escuchan? Ahí perfectamente. Aquí. Pues sí, estamos aquí contentos nuevamente de estar en tu programa y gracias por la invitación. Pues queríamos sacarnos la espinita por lo del audio, queríamos que sonara todo el conjunto al 100% y pues ahí hicimos lo posible porque todo saliera a la perfección y aquí estamos listos y preparados. Me da mucho gusto y bueno, pues vamos a dar la bienvenida. ¿Y qué les parece si nos arrancamos con una rolita? Claro que sí. ¿Qué rolita vas a montar por ahí, Cupa Roger? ¿Qué ruta se va a echar, viejón? De los temas originales, esta la aventamos los amigos del grupo Zona Blindada. Dice más o menos así, Pacorro. ¡Vámonos! ¡Bienvenidos! Ando pisteando y de una vez te advierto, no la hagas de pedo, porque ya me cansé de que andes con tus panchos, no más me amargas el rato, la verdad ya estuvo bueno. No sé qué quieres, si ya estás a gusto te me vas largando, nadie te tiene aquí a la fuerza, háblame claro, pues no tengo necesidad de andar rogando. Quiero gestarme porque ahorita traigo ganas, voy a tomarme estas botellas de bucanas, hasta que salga el sol me voy a amanecer, la vida es corta, a veces hay que disfrutarla, no necesito esperar el fin de semana, se arma la fiesta con los plebes de la cuadra, sé que estaré al millón para cualquier situación, yo me la paso a toda madre con mi raza. No más es para quitarle un poco el estrés, 2-3 días a la semana. ¡Sele! No sé qué quieres, si ya no estás a gusto, te me vas largando. Nadie te tiene aquí a la fuerza, háblame claro, pues no tengo necesidad de andar rogando. Quiero enfiestarme porque ahorita traigo ganas, voy a tomarme estas botellas de bucanas, hasta que salga el sol me voy a amanecer, la vida es corta, a veces hay que disfrutarla, no necesito esperar el fin de semana, se arma la fiesta con los plebes en la cuadra, sé que estaré al millón para cualquier situación, yo me la paso a toda madre con mi raza, no más es para quitarme un poco el estrés, 2-3 días a la semana. Mamá. ¡Qué bárbaro, muchachos! ¡Qué rompononón! Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta tarde aquí en La Peligrosa. Pues vamos a platicar un ratito, ¿qué les parece?
Claro que sí, Ángel. Tu pregunta. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Queremos agradecer a toda la gente que nos está sintonizando, pues mandar saludos. Y gracias por sintonizaros y compartan ahí la transmisión para que más gente lo pueda ver. Andamos aquí. Oye, ¿qué? ¿Mande? Andamos de fiesta, le digo, viernes de fiesta. Hoy se bebe. Sí, sí, sí. Miren, aquí tengo, tráeme, pásame la botella, productor, para presumirles a los de la zona blindada. A ver, a ver. Miren. Ay, papantla, tus hijos. Me la trajeron de Tequila, Jalisco. Muy, se apetece un trago, de una mi vez. Mi amigo Chava, le mando saludos, ahí está. Ahí, un traguito. Oigan, a ver, cuéntenme, Zona Blindada, ¿qué grupazo han logrado formar? Ustedes, bueno, es originario de Mazatlán, Sinaloa, pero se van a Cancún. A ver, cuéntenme esa historia. Pues claro que sí, Ángel, quisimos abrir. Nos comentaron que por acá era un lugar virgen en cuanto a la música del regional mexicano. O sea, sí lo escucha la gente, pero no había casi grupos, entonces estamos por tomar esa decisión en grupo y pues vámonos para allá, ya que Mazatlán sí está, la verdad, un poquito saturado en cuanto a música y trabajo, entonces vimos una muy buena opción en emigrar para estos rumbos. Muy bien, me da mucho gusto. Oye, Roger Santos, ¿tú de dónde eres, Roger? ¿Sí me escuchó, Roger? Sí, 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 ¿sí lo escucha, Roger, o no escucha a Roger? A ver, Roger. A ver, ¿me escucha? Ese es mi Roger. Agarra el... A ver, bueno, ahí mientras se... Paco Aguirre, ¿de dónde es originario? A ver, ¿sí me oyen por acá? Ahí, ¿sí ahí escucho? Estoy escondido, okay. Acá siempre me mandan para acá, para atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, yo soy originario de Villahermosa, Tabasco. De, ahí, de Villahermosa. Sí, de Villahermosa. Oye, ¿y dónde aprendiste a tocar el acordeón, Roger? Amigo Ángel, ¿ya me escucha? Ahí te escucho perfectamente. Ok, pues mire, yo ya tengo rato tocando acordeón, alrededor de unos 11, 12 años aproximadamente. Le comentaba que yo soy de un lugar que se llama Escárcega, Campeche, orgullosamente, y pues... Ahí estamos echándole ganas con el grupo Zona Blindada ahí para que, pues, esperando el apoyo de la gente, ¿no? ¿Y quién te inspiraste para tocar el acordeón, para aprender a tocarla? Pues, más que nada, amigo, fue algo que, bueno, a mí siempre veía a mi papá, porque a mi papá le gusta mucho la música, pues, a veces contrataba aquí a grupos que tocaban bolero, de repente contrataba así grupos que tocaban norteño, famoso chirrín, ¿no? Y pues de ahí me fue llamando la atención. Yo empecé tocando la guitarra, pero después fue que pues ahí me gustó lo del acordeón. Y mi papá había comprado un acordeón de teclas muy viejo, viejísimo, pero yo empecé con ese. Y pues ahí me fui, poco a poco, pues ahí seguimos aprendiendo todavía. Porque traes muy buen estilo, bien marcado, y me da mucho gusto. Es de esos acordeones... de esos sonidos que te saben escucharlos. Gracias, amigo, muchas gracias, ahí estamos echándole ganas, machín. Vamos, Paco Aguirre, ¿cómo estamos? ¿Qué onda? ¿Qué andamos? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo andas? A ver, aquí limitadito un poquito. Ahí te escucho perfecto. Ahora sí. Todo bien por acá atrás, todo bien. Órale, muy bien. Oye, ¿y de dónde eres originario, Paco? De Villahermosa, Tabasco, te comentaban, de Imero, de la tierra del pozol. Eso, perfecto. Andrés Mascareño. Aquí es, soy originario de Guamúchil, Sinaloa, nada más. Hola, que hola. Yo tengo varios años aquí en Cancún, y fue donde conocí a estos muchachos cuando llegaron para acá, y pues aquí estamos formando parte de la agrupación, de esta gran agrupación. La verdad que muy contento porque encajamos bien, machín, pues, y ahí estamos dándole ganas. Oye, traes un estilazo en la voz y traes piquete en la voz. No, pues se hace lo que se puede. Y bueno, Damián Mascorro, también voz, primera voz y bajo de la agrupación, mazatleco, bueno, nayarita y adoptado en Mazatlán. Damián, pues, perteneció a un reality, de ahí naces con los jefes, mi querido Damián. Y bueno, pues de ahí no has dejado la música.
Pues así es, fue como un regreso a la música, porque empecé también yo muy, muy pequeño allá por Nayarit con mi hermano, Adalberto, el hippie, al que le mando un saludo por ahí, si nos está sintonizando. Pues empecé ahí, nomás que tomé un break, ahora sí, como quien dice, un buen tiempo, y ya cuando se suscitó lo del reality show, Buscando a las Estrellas 3, fue cuando retorné prácticamente a la música, y pues desde ahí para acá no he parado, y aquí seguimos en la lucha. He estado en 2-3 agrupaciones, pero seguimos persiguiendo el sueño y todo lo que queremos lograr en la música, claro. Oye, pues les está yendo muy bien con la Zona Blindada. Pues sí, ya son 2 años de trabajo, la verdad han sido difíciles, mucho que aportar al grupo para sobresalir, y pues ahí estamos echándole ganas, seguimos constantes, todos en el mismo objetivo, y esperamos que concretar algo grande, primeramente Dios. No lo escuchamos, se fue el audio. Ándale pues. Ahora pues, los temitas que tenemos por ahí fuertes en las redes sociales, en las plataformas digitales, en Spotify, ya tenemos más de 300,000 streams en este covercito que ya por nombre Güero, se lo aventamos, se la mandamos a una sola blindada, dice Pacorro, vámonos. Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero sí me doy a respetar. A los envidiosos verán cómo los detengo, porque no más hablan por hablar. Sacan de billete produciendo diariamente, pero mi mente ha sido duplicar. Odio las mentiras, pero adoro a mi familia, por ello yo voy a luchar. Y la cruz de loca llevo en mi pecho ranchito, no puedo olvidar. Puedo vivir mi infancia, pero ya tengo ganas, y así les están la moda. Vestidos, zapatitos, fino, lo que me mirara por estar. Ahorita andamos bateando, poco a poco por el salto, y nadie me va a tomar. No soy traficante, pero festejo al lograrme con amigos caros de Maldon. Tengo mis 20 años, en mi mano tendrá 100% mi apoyo. Qué rico ni pobre, pero tengo lo que quiero y mis gustos siempre me los doy. Mucho le agradezco a Dios por sus consejos, por todo lo que me inculcó. Y mientras hay que disfrutar en la vida, porque el día se nos va. Muchas cosas me han pasado, pero nunca me han quebrado. Todo gracias al Señor de arriba, que me cuida y me protege todo el tiempo del mal. Por el valle roleando, en mi carro no sumando, me muero si oye menta. Thank you.
Ahí sí me escuchan, muchachos. Ahí lo escuchamos un poquito lejitos, pero sí lo escuchamos bien. Ok, ahorita me acomodo, no se preocupen. Oigan, y bueno, pues síganme contando de pues la cómo han sobrevivido en esta cuarentena, qué oficio han hecho aparte de la música. Pues la verdad es que ha sido un poco difícil porque prácticamente a todos los grupos pues les está yendo de la misma manera. Los grandes artistas también dejaron de trabajar, suspendieron eventos. Nosotros pues ya empezábamos a trabajar como que en eventos así fuertes. De hecho, nos tocó estar en el mes de febrero, aquí alternando con el señor Chuli Zárraga, al cual le mandamos un saludo. Y ahí también a nuestro gran amigo Rodrigo Contreras ahí, que lo saludamos aquí precisamente en Bonfil, en el aniversario de este lugar. Y pues de ahí empezó lo de la pandemia y pues ahí estamos batallándole. La verdad que sí fueron muy difíciles, meses difíciles en estos tiempos de pandemia. Y en Cancún, bueno, pues es uno de los grupos que más está sonando ahorita. Los reportes que me pasan es de que Zona Blindada ha estado en el gusto de la gente y bueno, la gente lo ha estado adoptando muy bien, a pesar de que tienen poco tiempo. La gente le está gustando bastante el grupo, el ritmo, la música y todo lo que traen. Así es, Ángel, pues la verdad es que sí hemos trabajado bastante lo que es redes sociales, en subir contenido y pues estamos tratando de llegar a la gente y creo que sí está dando resultados. La gente está adoptando muy bien al grupo Zona Blindada y la verdad que sí nos ha generado trabajo todo esto que estamos trabajando en cuanto a redes y todo lo que le estamos moviendo. La verdad es que hay resultados, bendito Dios. Qué bueno. Oigan, Chepe Chato, dice saludos para amigo Roger. Porque hoy es viernes, dice también Carmen Osorio. Y bueno, pues están prendidos con la música de los muchachos de Zona Blindada. Y bueno, pues saludos para la gente de Estados Unidos, me dicen por acá. Y bueno, pues que le avienten otra rolita. Claro que sí, hombre, vamos a aventar otra rolita más, si quieran, hombre. Vamos a aventarle también ahí la gente que comente si quieren una rolita, vamos a complacer ahorita con mucho gusto. Si la ok, vamos a tirar en ese momento a la gente que en ese momento empieza a comentar y qué rola quieren de Zona Blindada para que se las toquen. En este viernes estamos de complacencia, así es que empezar a comentar en esta tarde. Vámonos, nos arrancamos, muchachos. He revisado el pasado de lo mal que me he portado. He sido cabrón, ni se diga vago. Muchas han tratado domar este potro, mas no me he dejado. Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo hay que celebrar, no importa el motivo. Por eso le gusto, brindo por las damas y por los amigos. Así como don Gavino, nunca he entendido razones, he sido el villano de mil corazones. Vives para morirte y al perder la vida no hay devoluciones. ¡Chale! Y puro solidaridad. Pero que tanto es tantito, una Toluca de divino, un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, ser agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades, vale el corazón, no las cantidades. De arriba y abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron.
Hoy me tomo un trago y mi libro pa'l cielo, llevo su recuerdo. No, hombre, estamos de fiesta en este viernes con la Zona Blindada. Así es, mi compadre Ángel. Oigan, y en los bailes, en los bailes, ¿cuáles son las rolas que más les piden? Pues piden mucho para bailar. Acá traemos un temita del cual está en la primera producción discográfica en vivo que se llama El Taladro. Es algo de lo movidito que no puede faltar en los bailes y en las fiestas, de lo más solicitado de Grupo Zona Blindada. Oigan, ¿y también bailan El Taladro ustedes? Claro, por supuesto que también lo bailamos. Ahorita lo vamos a ver. Dice por acá, soy el de Rancho Viejo, apenas del domingo pasado. ¿Qué quiere decir? Es un camarada que tuvimos un evento con él, le mandamos saludos, un fuerte abrazo a mi compa. Tuvimos un evento con él y pues ahí nos está saludando el viejón. Ahí le va el saludo para atrás, viejón, ahí va. Muy bien, perfecto. La Yaquecita, me dicen por acá. Ahorita se le enviamos con mucho gusto. Muchachos, y bueno, pues giras, proyectos que se hayan quedado ahí en espera. Pues sí, quedaron 2-3 fechas ahí paraditas. Obviamente, pues por la contingencia no se pudieron concretar y estamos en espera de que todo se reactive para poder cumplirlas, se reagende todo y pues volver a la normalidad, que es lo que más deseamos en este caso, Grupo Zona Blindada, trabajar y llegar a la gente la música de nosotros. La gente, ustedes radican en Cancún. Así es. Correcto. ¿Cómo es la gente de Cancún? No, pues hay mucha variedad aquí de gente, me refiero a estilos de música. Hay mucha gente de aquí del sur, mucha gente del norte, del centro de la República. Y los gustos pues son diferentes. Entonces hay que aprenderse muchas canciones para darle el gusto a todos ellos, porque muchos piden cumbia, costera de por acá, otros pues corridos, otros canciones de banda y todo ese rollo. Pero la gente no nos ha tomado ahí en cuenta, porque pues hemos estado haciendo materiales y en cada material que metemos una canción diferente, con un género distinto igual, cumbias, de románticos, baladas, corridos, alterados y todo el rollo, ahí para darle el gusto a toda la gente bonita que nos ha llamado por ahí. Pues le mandamos un fuerte saludo a toda la gente bonita de Cancún. Con mucho cariño, amigos de Zona Blindada. Oigan, cuéntenme, ¿cuál es la cumbia que más se les ha complicado montar? A ver, Paco, ¿cuál es la cumbia que más se te ha dificultado? Tenemos un popurrí costeño por ahí que no es tanto por la dificultad, sino porque está muy rápido y son alrededor de 7 minutos, entonces ahí mi compa como que tira los bofes y como que quiere salir corriendo, pero pues no lo dejamos. ¿Qué, pues no lo aventamos o qué? Nos lo echamos, ¿qué? Híjese. Dale. Vale, vamos a ver para que lo bailen en su casa, por ahí los que están viendo. Suena y dice más o menos. ¡Ey! Arremangala,
Fue otro. Ahí está el movimiento que pueden escuchar en Zona Blindada, igual en las plataformas digitales pueden escuchar por ahí, bailarlo y compartirlo, ¿por qué no? Muy bien. Oigan, Javier Lainez dice saludos a todos los de Escárraga Campeche. Pido una complacencia para mi hermana Araceli Lainez, quien la quiere la canción de Si él te pregunta. También que bailen todos el taladro, dice Ángel también. ¡Ah, que bailemos todos el taladro! ¡Órale! ¿Cómo no, hombre? Dice por acá, Juan Francisco, le mandamos saludos. También a Yari Nieto, a Carmen Osorio. Y bueno, que también anda bailando y toda la gente anda prendida. Saludos a Miriam también, que ahorita está viéndonos, siguiéndonos. Miriam, le mando un saludote. Vamos ahora sí, muchachos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué ambientazo pone! Ya me imagino en los bailes, en los antros, cómo la gente se prende con ustedes. Claro que sí, pues la gente pide para tomar, le echamos para tomar, pide para los adoloridos, le damos para los adoloridos, pide para bailar y pues traemos el gusto para todos, lo que la gente pida, mi angelito. Oye, pues ya que traemos el ritmo, ¿por qué no se avientan el taladro? Claro que sí, hombre, con mucho gusto. Se la vamos a enviar. Vamos a ponernos a bailar, para entrar en calor, para después de esto. Sale, pues. En el lado. Vamos a complacer, porque voy a bailar. Dale, pues, se la enviamos, se llama el taladro, suena y dice, zona blindada. Mira cómo
más, dame más. A mi amigazo Juan Trillo en esta tarde, un abrazo a mi querido Juan Trillo que anda con todo en esta tarde, anda bailando también el taladro. Saludos Zarape para el compa Juan Trillo, pura banda Zarape, viejo, vámonos. Eso, saludos, a ver que ya tenemos a la Zarape por acá. Oigan, dice, el mejor grupo de Quintana Roo. Muchas gracias por todo el apoyo, la gente bonita ahí que nos sintoniza, de verdad que estamos muy agradecidos con ellos por cómo nos han aceptado aquí tan bonito, la verdad que sí está funcionando. El plan de los muchachos, pues, venirse de para acá, pues aquí estamos haciendo leña, estamos haciendo material para todos ustedes, pero después irnos ahí para andar por toda la República, si Dios quiere. No, pues ustedes ya son de Cancún, ¿eh? Ya, ya nos adoptaron. Ya son de Cancún. Están pidiendo, Yari Nieto está pidiendo Black and White. Claro que sí. Vamos a complacer a Yari Nieto, vamos a mandarle un saludo hasta División del Norte, ahí agradeciendo todo el apoyo que nos grita. Siempre compartiendo ahí la música de Zona Blindada. Y ahí recuerden toda la raza que está conectada, compartan y dejen su comentario, pariente. Vamos a complacer con esta rolita. Vayan comentando, vamos a hacer una dinámica, que vayan comentando qué les parece la música de Zona Blindada. Y bueno, pues Zona Blindada viene con todo en este 2020. Y bueno, pues han estado haciendo mucho material para toda la gente que pues, nos está siguiendo, la que se acaba de conectar. Empiecen a comentar, por favor, y empiecen a compartir la transmisión. Oigan, muchachos, de algunas otras agrupaciones o jóvenes que empiecen a tocar o que quieran pues incursionar en la música, ¿no se han acercado ustedes para que a preguntarles o que los enseñen, no sé, allá con Roger, con Damián, ahí con Andrés o Paco, que los enseñen a tocar instrumentos? ¿No ha habido ese encuentro con alguien que quiera, pues que les haya pedido el apoyo más que nada?
Pues sí, fíjate, de repente la inquietud en los niños es muy común. Siempre de repente llegan y lo primero que te preguntan, ¿cuánto vale tu instrumento? O sea, la pregunta de rigor. Ajá. Y ya de ahí, no, es que pues a lo mejor mi papá me compra uno y me quiere enseñar y de repente pues ahí entablamos una conversación hasta con el papá que quiere que le demos clases o que lo enseñemos. En este caso ahí lo que humildemente sabemos hacer y pues no falta, no falta la verdad siempre, siempre. Pero qué bueno, sí se ha dado. Por supuesto que sí, sí, como te digo, muy a menudo, es muy común eso. Los niños qué bueno. Tienen la inquietud, hasta los adultos de repente compran su acordeón, aunque no lo agarran, no hacen nada, pero ahí lo tienen de adorno a veces y, ah, yo tengo uno, pues me quieren enseñar, pero pues de ahí no pasa. Oye, Roger, bueno, los acordeones tienen algo especial, o sea, vienen en diferentes tonos, cuéntanos eso. Ok, mira, pues más que nada, pues hay muchos tonos como mi, acordeones de fa, acordeones de sol, acordeones de re, y pues bueno, yo el que uso es el de fa, ¿no? Porque es el universal para el estilo, lo que es el norteño, y pues ahorita estamos sobre el acordeón de fa. Ok, pero hay otros para corridos, ¿o cómo se define todo eso? Hay distintos tipos de acordeones, hay acordeones que son diatónicos, hay acordeones que son cromáticos, que son los que se usan para tocar música, por ejemplo, música francesa, vals, música clásica, son los acordeones cromáticos, que eso regularmente no los encuentran aquí en México, ¿no? El que se usa en el género regional mexicano es el acordeón diatónico, así se llama, diatónico, y bueno, hay distintos tipos de marcas, Dino Baffetti, Hohner, Cantabella, hay un montón de acordeones también de marcas muy buenas, ¿no? Tiene su chiste cada acordeón, o sea, no es nada más compro este acordeón y con este ya me voy a enseñar. No, es como le comento, hay distintos tipos de acordeones, hay unos acordeones que son chiquititos, nada más que viene como unos 5 o 6 botones, o sea, son muy pequeños, ese ya es otro rollo, ¿no? Los cromáticos, okay, que son botones así bastantes que hay. Y pues. Muy bien. Heriberta Farías Estrada dice, saludos desde Perla Santos. ¿Qué dice? La de Kiko y el Chavo. Ah, el envidioso quieren. Saludos, Perlita, saludos. Sotres Moroni dice, Kiko y el Chavo, yo creo que es el envidioso, ¿no? Mejor conocida como el Kiko y el Chavo, vámonos. ¿Se la avientan? ¿Qué no vas a enviar por ahí? Solicitaron Black and White de los temas originales del grupo Sonar Blindad. ¿Qué te parece, Ángel? Ok, perfecto, vamos a pegarle. Y con una gorra
bárbaro. Esa rola, ¿cómo les pegó aquí en Mazatlán? Ahí estuvo en programación, por ahí en 2-3 radiodifusoras, y la verdad que sí, sí, sí funcionó, la verdad. Agradecido con la gente que la optó por el gusto y para sus eventos y para sus pisteadas, Black and White, claro que sí. Black and White. Oigan, ¿y traen algún promo, alguna rola que estén promocionando ahorita? Pues de hecho fue la primera que estuvimos presentándoles, que se llama Quiero Enfiestarme. Por ahí es lo que estaremos promocionando ahorita. Ah, ya, ok, perfecto. Muy pronto ahí se viene el video oficial, también para que lo esperen. Muy bien. ¿Ustedes no han hecho colaboraciones con alguna agrupación? Sí, sí hemos hecho ahí, bueno, al cual le mandamos un saludo a nuestro amigo Pancho Leta. Ahí grabamos un tema que se llama Amigo, ahí lo grabamos en un conocido bar de Mazatlán. Y pues un tema ahí que salió ahí también de él, ¿no? ¿Qué te parece este tema? Bueno, está bien, vamos a darle. Y de hecho grabamos el video oficial para que pues igual la gente lo vaya a ver a YouTube, a nuestro perfil de Facebook y a nuestro perfil de Spotify y todas las plataformas digitales. Bien, ¿con quién les gustaría hacer una colaboración que no hayan hecho? Con Grupo Firme. ¡Para! ¡Con Firme! Oye, Edwin, ya que espero que nos esté viendo el Edwin, y pues acepte, ¿no? Claro, quien dice todo se puede en esta vida. Oye, porque se siente bien gacho que te digan que no. Claro. Que tu música no me gusta. Pues sí, sí, ya hemos por ahí tratado de llegar a algunos artistas, pero pues no se ha podido concretar nada, pero pues esperemos más adelantito que ya nos tomen en cuenta ya con el trabajo y pues a darle, seguir trabajando, no hay más. Oiga, ¿traían algo con el Chaparro Schwarzenegger? Mande. ¿Traían algo con el Chaparro Schwarzenegger? ¿Iban a hacer algo con él? Pues sí, aquí entre los fleres salió la plática, pues cómo ven, si vamos viendo cómo está el show aquí con el Chaparro, tratamos de contactarlo y pues ahí está en el aire por ahí, todavía no hay nada concreto, pero sí, sí, sí está. Sí lo pensamos y pues todavía está en el aire. Esperemos que se pueda concretar algo ahí por un Chaparro. Un saludo por ahí. Fiel seguidor por ahí tuyo. Muy bien. Oigan, pues vamos que con otra rola. Sí, la de Kiko y el Chavo. ¿Qué te parece? Ok, vamos. El Envidioso se llama. Te lo enviamos a la vez. Pocas amistades, a la más sincera la llevo en la lista. Poco los amigos, los que me ayudaron, y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren no lo tenga, y eso es por envidia. Y yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo. Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian saben que de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa López, le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada. ¡Epa, viejón! ¡Ahí se lo enviamos! ¡Puro solo le Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos. Ahora que se ofrece les diré una cosa a todos los ardidos. Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido. Pero no fue bien dado, bien que me chingaron y no fue un ratito. No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo.
No más les aclaro que no soy dejado y andamos al tiro. Eso en el punto, pero aprovechando, cantando les digo que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona, según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Ahí quedamos. ¡Bravo! Ahí está complacido nuestro amigo y dice que le han hecho muy feliz el día. Ya me hicieron el día feliz, dice. Saludos, Brian. Oiga, Oscar Pérez dice, saludos a Zona Blindada de parte de Grupo Italia. Saludos, saludos a los compas del Grupo Italia, ¿no? Así es. Saludos. Muchachos, redes sociales. Bueno, ahí nos pueden encontrar como Grupo Zona Blindada. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos también en TikTok ahí subiendo contenido de las personas ahí que ya es una comunidad Zona Blindada, que diariamente ahí nos están mandando videos, pues ahí lo estamos compartiendo ahí con toda la gente, ¿no? Y también excelente. En las plataformas digitales. Sí, perdón. También en las plataformas digitales se nos pueden encontrar como Zona Blindada ahí, para que nos sigan, raza, vayan y van a ver toda nuestra música y sabemos que les va a gustar. Está muy bueno, la verdad. Muy bien. Oiga, me llama mucho la atención también que de diferentes partes de la República les mandan las grabaciones donde los andan escuchando en Centroamérica, por todos lados rondando Zona Blindada. ¿Esta comunidad se ha ido expandiendo? Así es, amigo Ángel, pues afortunadamente hemos tenido la dicha de ver el progreso de Zona Blindada. Vamos poco a poco, todavía no estamos donde queremos estar, pero pues con la bendición de Dios y con el apoyo de la gente vamos a lograrlo. Ahí, por ejemplo, nosotros ahí tenemos nuestras estadísticas, ¿no? De la gente que nos escucha pues a diario, ¿no? Pues ahí nos aparece que nos escuchan en Estados Unidos, en Monterrey, en Ciudad de México, en Guadalajara, aquí mismo en Quintana Roo, muchos lugares, ahí tenemos ahí reproducciones de nuestros temas. Pues esta red y estas plataformas benditas que bueno cada día nos sorprenden más y que llegamos a mucho más gente y bueno pues es una herramienta súper poderosa para ustedes para poder llegar a lugares que tal vez nunca nos imaginamos. Pues claro que sí, que la verdad es que las redes sociales vino a darle un giro a todo lo que es la música, pues no más en la música, al trabajo de mucha gente que pues por medio de las redes sociales ya da a conocer su trabajo y pues hay más facilidades de poder llegar a lugares que en tu vida habías pensado llegar y gracias a eso pues la música también se expande, los pequeños grupos pueden llegar a zonas pues inimaginables y la verdad que agradecidos y contentos por esa reacción. Nos vamos a despedir con una rola, ustedes la van a elegir. ¿Qué les gustaría agregar, muchachos? Pues que nos sigan por ahí, que sigan apoyando y pues que sigan por ahí en redes sociales como Grupo Zona Blindada y en todas las plataformas digitales pueden escuchar nuestro contenido. Y pues mil gracias, bendiciones a toda la gente que sigue apoyando esta gran familia que es Grupo Zona Blindada y a ti, Ángel, principalmente también por invitarnos nuevamente a tu programa La Peligrosa, claro que sí. ¿Qué les parece? ¿Con qué canción nos vamos a despedir? De los temitas románticos que no pueden faltar y que es muy solicitado también, que ya lo tenemos por ahí en redes sociales, se llama Le Hace Falta Un Beso, por ahí para los enamorados, dedíquesela, cántesela al oído. Zona Blindada, continuamos. Para que ella no le falte nada, el sonido de amor ella lo espera enamorada. Ella nunca se acuerda de las fechas importantes, las facturas le esperan y es siempre muy responsable. Pero ella siente que el amor se está acabando y como se está apagando la pasión se congeló. Y ella le quiere decir, y ella le quiere decir, que se falta un beso, que le dé una rosa, que la
haga sentir como cuando era su novia, que le hagan detalles, que le hablen de amor, que conoce bien cómo ganar su corazón. Que si falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que huele en su vientre mariposa, que ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso. Le hace falta amor. ¡So! ¿Y qué le quiere mi cara? Ella siente que el amor se está apagando y que no se está acabando la pasión. Se congeló y ella le quiere decir, y ella le quiere decir, hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que le hagan detalles, que le hablen de amor, que conoce bien cómo ganar su corazón. Hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que huele en su vientre mariposa. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. ¡Qué grupazazazo! ¡Zona Blindada! Gracias, muchísimas gracias. Directamente desde Cancún. Oigan, Gabriela Rangel les manda saludos. Juan Santos Pérez, saludos a La Peligrosa. Y qué bien que impulsen a estos grupos. Miam Correa dice, puras buenas vibras, chicos, éxitos y saludos. Gracias, gracias a todos por ahí, los que nos están viendo por ahí, esa transmisión, por ahí. Bueno, muchas gracias. Muchachos. Dale, compartir. Sí, ahí les agradamos sí. A todos que compartan. Díganos. Que compartan esa transmisión y bueno, pues también nosotros les invitamos para que compartan y para que estén apoyando a Zona Blindada en sus redes sociales y bueno, en las plataformas digitales que bajen su música y demás. Muchachos, muchísimas gracias. No, gracias, gracias a ustedes nuevamente por el espacio. Esperamos que muy pronto nos vuelvas a invitar. Aquí estamos a la disposición y saludos a toda la gente de Mazatleca. Un abrazo y bendiciones para todos. Saludos. Saludos. Gracias por este tiempo. Saludos, bendiciones. Saludita a todos. Sale. Bueno, pues tuvimos en esta tarde a los muchachos de Zona Blindada directamente desde Cancún, Quintana Roo. Bueno, pues un grupo norteño que está haciéndola en grande en aquella zona del sureste. Y bueno, pues nosotros encantados de poder compartirlo con toda nuestra audiencia de La Peligrosa. Muchas gracias. Y bueno, le invitamos también para que le active la campanita y bueno, pues para que nos siga en YouTube, en Ángel de Arranque. Y bueno, pues para toda la gente que siempre sigue pues este tipo de música, vamos a seguir entregando contenido para que estén muy pendientes de lo que pues les vamos a traer próximamente. Muchas gracias, soy Ángeles de Arranque, gracias a toda la producción y bueno, nos vemos la próxima.